El Cuerno de África necesita ayuda masiva y urgente. Es el llamamiento de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, la FAO. En una reunión de urgencia en Roma, la FAO ha pedido a la comunidad internacional que aporte los recursos necesarios para salir de esta catastrófica situación. Cansados y hambrientos esperan algo que poder llevarse a la boca. Aquí, en este campo de refugiados en Kenia, tienen más suerte que los 11 millones de personas del Cuerno de África que, según la ONU, morirán si no reciben comida ya. Los efectos de la sequía, la inflación y los conflictos han creado una situación catastrófica que requiere una ayuda masiva y urgente de la comunidad internacional. En una reunión urgente, la FAO estudia cómo hacer llegar esa ayuda a tiempo. Mañana mismo comenzará a funcionar un puente aéreo a varios puntos de Somalia y Kenia. España ya ha anunciado que aportará 25 millones de euros. También el Banco Mundial ha respondido con 350 millones de euros a los llamamientos desesperados desde el Cuerno de África. Pero en Somalia se necesita algo más que el dinero para que la ayuda llegue. El bloqueo de Al-Shabaab impide que las agencias humanitarias lleguen a los necesitados. Los somalíes se han vuelto mucho más vulnerables por el caos y la inestabilidad en la región. En las regiones controladas por esta milicia islamista va llegando ayuda, aunque con cuentagotas. La Cruz Roja ha conseguido llevar comida a 24.000 personas de estas zonas en los últimos días. Esta sequía que afecta a África también tiene efectos muy negativos en la India, el segundo país más poblado del planeta. En algunas regiones, conseguir agua para uso doméstico supone un reto cada vez mayor. Rajastán es el estado más grande de la India y también de los más secos. Aquí las dos terceras partes del territorio son un desierto. Sus habitantes, sobre todo las mujeres, llevan generaciones teniendo que caminar varios kilómetros cada día para hacerse apenas con una tinaja de agua para toda la familia. Pero un proyecto de manos unidas intenta cambiar las cosas. La ONG financia la construcción de estos estanques naturales. La idea es que durante la época del monzón, el agua de la lluvia quede aquí almacenada y disponible. El 90% de los trabajadores son mujeres. Más de 2.600 excavan y pican la roca a mano. A cambio, 1,5 euros al día, el sueldo máximo que permite el gobierno. Pero eso no es lo más importante. No solamente reciben dinero, el agua mantiene al ganado. El ganado les da leche y mantequilla. Eso aporta nutrición para sus hijos y su familia. Y ellas ven que sus hijos están más sanos. Cuando tú educas o apoyas a una mujer, pues no solo estás trabajando en esa persona, sino en la familia. Nosotros sabemos que cuando se apoya a una comunidad y se apoya a las mujeres, se está creando tejido social y sostenibilidad en estos proyectos. Está prevista la construcción y mejora de 20 estanques. 20.000 personas se verán beneficiadas.